El ensayo histórico tiene su espacio en esta Feria del Libro con la presentación del texto Los clubes revolucionarios en las villas occidentales 1895-1898. Desde la investigación, las autoras realizan una reconstrucción de dichos grupos que incluyen territorios como Santa Clara, Sagua y Cienfuegos. En esta historia de los clubes está recogida también la historia de aquellas personas que usted puede entonces encontrar sus apellidos en esos clubes y empezar a hacer su propia historia de vida personal, porque está en nuestro contexto local y vamos a encontrar que son nuestros abuelos, nuestros antecesores que fueron capaces de tener esa acción por la independencia de Cuba. Estudio que responde a las líneas investigativas desarrolladas por la carrera de licenciatura en Historia de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez. Los clubes tienen una sola finalidad y es que la concepción marxista de la vida social nos enseña que los grandes hombres son fundamentales, pero los grandes hombres no lo son todos. Detrás de esos grandes hombres, como dijo nuestra doctora María del Carmen Barcia, está la historia de los hombres sin historia. Y sin la cantidad de hombres y mujeres que fueron capaces de empeñar su vida por la independencia de Cuba en aquellos años, no hubiese sido posible la existencia de un Martí, de un Maceo, de un Gómez. Con estas páginas se destaca además la labor de la mujer y revela una parte de la historia con escasa investigación, por lo que deviene referente obligado para el análisis de esta etapa revolucionaria. Aliena Armas Enríquez, Notisur.